Para ir a la escuela yo tuve que vencer el terror a mostrar aquí mis capacidades. Entonces venía la parálisis. Y también en la seguridad de que iba a venir a un sitio que no conocía y que no iba a saber cómo desenvolverme. Y estaba ese terror personal, que es la guerra atómica. Entonces todo eso desencadenó al llegar aquí pesadillas. Y soñaba cuando la bomba atómica. Y al oír esos gritos a los refugios, yo no sabía qué hacer. Si quedarme o seguir. Children dying, chorus. I heard the screaming chips. Dum 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 dum. Midnight. No more, no more. Again. No more, no more. Dum 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 dum. Pero la verdad, yo prefiero hablar de mis miedos como estudiante de esta escuela. Yo creo que aquí todos debemos de asumir como nuestro este proyecto y hacer un gran esfuerzo por sacarlo adelante. A mí ahora, en lo personal, lo que más me preocupa es que a un mes de terminar nuestro primer curso, nosotros no tengamos definido todavía un plan de estudio para los años siguientes. De todas maneras, a pesar de esos problemas, yo creo que es importante para nosotros, futuros cineastas latinoamericanos, participar en la formación de este proyecto tan importante. Más temo. En verdad es algo que trasciende el miedo y que se convierte en una razón de vida. Es el conflicto vocación-amor versus mediocridad. Antes de venir a esta escuela, asumí que mi profesión sería la imagen y que mi amor por esta sería mi razón de vida, tanto política como profesional. Esto en conflicto con la mediocridad técnica y expresiva, no solo mía, sino y más bien
del medio. Creo que significa toda una vida de lucha y de superación. Eu acho que meu grande pavor é a não transcendência. É ser apenas mais um que maneja bem uma técnica, mas não consegue sair do trivial, do óbvio. Desses o mundo está cheio. Acho que o Criador deve ter essa preocupação de ir mais além da superfície das coisas. Se é um poço de merda, vamos fundo na merda, saber qual é a da merda para poder sair dela. No nosso caso, dentro desse processo de aprendizagem do fazer cinema, o medo surge diante de um montão de coisas novas que colocam na tua frente e que te apavoram, mas ao mesmo tempo te seduz, porque é a linguagem e a técnica que tu tens que dominar para poder fazer um bom trabalho e comunicar o que tu queres. Agora, a sensação que tenho é como se caminhasse em um grande labirinto escuro, entrecortado por pequenos fachos de luz, que me guiam e que não sei bem ainda para onde me levam. Sei que quero chegar, e ao chegar, saber exatamente o que dizer e como dizer. Coño!